Bueno, acabamos de escuchar el concierto de Pablo Echaurren en nuestra temporada 2021, con nada menos que las cuatro baladas de Chopin. Saludamos a Pablo. Hola Pablo, estamos Hola. aquí, acabamos de disfrutar de tu concierto con las cuatro baladas de Chopin, un programa muy, muy interesante. Nuestro público que ya lo conoce porque estuvo en los conciertos del año anterior y seguramente muchos han revivido alguna de las interpretaciones de la temporada 2020 que están todas en el canal de YouTube de Glaciar Digital. Este año nuestros conciertos van quedando en el canal nuestro de la Fundación Pianos para Chile, en nuestro canal de YouTube. Todos ustedes pueden ver las listas de reproducción, tanto de la temporada, de los conciertos educativos, de las cápsulas históricas, etcétera, etcétera. Hay mucho material que vale la pena ir viendo. Pablo, el público ya te conoce por los conciertos del año pasado, sabe de tu trayectoria, pero probablemente algunos que recién comienzan, sería interesante comentar un poco de tu trayectoria, especialmente, bueno, como comentaste en otras entrevistas, tus estudios aquí en Chile culminaron junto a Luis Alberto Latorre en tu licenciatura en la Universidad Mayor. Pero me gustaría también que comentaras un poquito de este periplo que estuviste en Estados Unidos haciendo tu máster, que es una cosa muy interesante y que siempre para las nuevas generaciones de músicos y pianistas es también un sueño poder continuar los estudios y la formación en el extranjero. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Bueno, la verdad que fue una experiencia muy enriquecedora en todo sentido. Fue un poco difícil porque la verdad es que uno se enfrenta como a un mundo un poco diferente, ¿ya? Es todo mucho más competitivo, más rápido, más exigente. Entonces hay que ponerse rápidamente en el nivel. Pero fue una experiencia realmente muy, muy enriquecedora. Uno está expuesto a una presión constante, ¿no? De que tienes que tocar, de que tienes un montón de otras obligaciones, pero eso te da un tremendo training y finalmente uno termina haciendo las cosas así como de manera casi automática. Entonces, uno hay veces que tiene que tocar y no estar del todo preparado, por ejemplo, porque no alcanzaste, y hay que tocar nomás y es tocar y tocar y tocar y tocar todo el tiempo. Entonces, es un gran training el que se adquiere. Pablo, y a lo mejor porque tú eres un pianista que tiene un repertorio bien grande, y si nos abocamos al mundo chopiniano, digamos, yo recuerdo hace un par de años cuando tocaste la sonata de Chopin, nocturnos, valses, o sea, tienes un repertorio grande chopiniano, y ahora nada menos que tocaste las cuatro baladas, digamos. Uno normalmente va a un recital de piano y bueno, y hay una balada, un misceláneo, digamos, pero abordar un repertorio tan grande y tan complejo y tan importante en el mundo chopiniano como son las cuatro baladas, me imagino que es un desafío grande para ti y que requirió mucho estudio, y a lo mejor este training del que tú hablas también te permitió ser capaz de abordar, digamos, en tiempos más acotados, repertorio grande y además mucho, digamos. Sin duda, y siempre han sido obras para mí muy, muy cautivantes las baladas, cada una de ellas, no es necesario tocarlas todas, pero a mí me cautivó el desafío de tocarlas todas. Son obras muy difíciles y sin duda que, no sé si de no haber estado en Estados Unidos, no sé si lo habría podido hacer. Y bueno, son piezas muy, muy, como dijiste tú, muy difíciles, muy, muy difícil abordarlas musicalmente también, no solo técnicamente, obras de mucha plasticidad, mucha, mucha elasticidad, entonces es un gran desafío que me alegro haber podido, no sé si nunca uno está del todo conforme con cómo lo hace, es como interminable el margen de progreso en esa obra, pero
Pero bueno, muy, muy contento de haber podido realizarlo. Bueno, y otra cosa también que esta cosa narrativa de las baladas, que son obras, digamos, que donde pasan muchas cosas distintas. Yo recuerdo en tu etapa de estudiante que me acuerdo que tocaban los preludios de Chopin, ¿ah? Que fue tu primera Sí. aproximación de, con los preludios, que es una obra Claro. también grande, abordarla completa, digamos, porque uno también en la etapa estudiantil muchas veces estudió preludio aquí u otro por allá, un cuatro preludios, ocho preludios, pero tú hiciste los 24. Yo me acuerdo que o fue justamente en la época que yo ya me fui a hacer el doctorado a Polonia, pero me acuerdo que tú estabas trabajándolos todos, digamos, en esos años, digamos, 10 Pero años atrás. sí, si bien me encantaría tomarme el crédito, no fueron los 24, fueron como unos, más o menos unos 12, una cosa así. No Bueno, fueron. pero me acuerdo haberte visto en esa época estudiantil como metido en el tema, digamos, en el tema de los preludios. Yo pensé que los había hecho todo porque no era que tocabas tres, digamos, ni tampoco No. era que tocaba por aquí saltado, sino que era como Sí. tengo ese recuerdo de ti estudiando eso mucho, digamos, en esa época. Son obras que en el momento, diría yo, en ese momento me quedaban un poco grandes, la verdad. Eran tremendamente difíciles. Ahora yo creo que sería distinto, pero. No, por supuesto, por supuesto. Pero convengamos que ese primer estudio que a pesar de que a veces nos quedan las obras un poco grandes en esa, cuando se es muy, 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 cuando están más las ganas que las posibilidades reales, Claro. también te hacen ganar un espacio, digamos, de conocimiento de las obras por dentro, que después te Sin duda. ayudan cuando las retomas ya más maduro, ¿no? Sin duda, y del lenguaje de Chopin en general, que es Claro. tan pianístico y tan universal de alguna manera, Claro, pero que tocarlo es diferente. Diferente que escucharlo, ¿no? Entonces, la verdad es que si bien suena como tan fácil, tan universal, tan cercano a uno, tocarlo para mí siempre ha sido un desafío muy grande, más que otros compositores. Mucha dificultad técnica en él. Y bueno, ahora hice estas baladas, feliz de haber podido hacerlas, como te contaba. El margen de error, perdón, el margen de mejora es interminable. Claro. Pero bueno, ya iré mejorando. Oye, Pablo, y una pregunta. Yo recuerdo cuando te escuché hace un par de años la sonata de Chopin, estaba usando la edición Ekier, que es la última edición polaca. En el caso de las baladas, ¿qué edición usas? Ahí usé la polaca, la, perdón, ¿La la Paderewski antigua? ¿Paderewski Paderewski. la que se usaba Claro, históricamente? Bien, sí. claro. Sí, Así es que. en general a mí me gustó más la Paderewski, debo decir, pero para la sonata efectivamente usé la Ekier. Claro. A mí me ha gustado siempre la Paderewski también por la diagramación, que es Sí, una sí, cosa, sí. digamos, un poco superficial, si se quiere, digamos, porque no es como un argumento muy, muy musical, digamos, porque la del profesor Ekier también es notable. Y Sin tiene un duda. trabajo de 50 años de investigación que hoy día es la oficial, digamos, la última donde hay detalles bien interesantes y novedosos en todo caso. Unas cosas, claro, un poco diferentes que yo he escuchado, por ejemplo, un pianista que a mí me gusta mucho, Mauricio Polini, y me da la impresión de que él seguía por la Paderewski. Ya, seguramente por la época. Sí, según lo que yo escucho. Y no sé, me interesó tal vez más hacer una un poco más tradicional. Tal vez. Yo me da la Claro. impresión de que Paderewski un poquito más innovadora. Entonces, Claro. por eso. Bien. Oye, Pablo, entonces, felicidades por el concierto. El público ha podido disfrutar de las cuatro baladas, además en la espera del estreno, en la clase, digamos, el concierto educativo donde tú abordaste ya más en rigor, digamos, las obras propiamente tal. Entonces, esta entrevista siempre es interesante para acercarnos un poco a los intérpretes que están participando en la temporada. Y bueno, felicitarte nuevamente y decirle al público que nos encontramos todos los sábados
con nuevos conciertos, y está también el material en la página web y en las distintas redes, también el programa, digamos, en PDF, donde se puede ver, digamos, las notas biográficas del músico, en este caso de Pablo, o de los que estén en su momento, notas biográficas también del compositor en este caso, y de las obras. Y entonces seguimos invitando al público a que nos acompañe todo el año, todos los sábados, a las 11 de la mañana por Facebook Live con el educativo, a la espera del estreno que parte a las 12 cada sábado durante todo este año. Pablo, un abrazo y felicidades nuevamente, y nos vemos en la próxima. Que estén muy Un abrazo. bien. Chao.